poco a un solo objetivo. Por el otro costado, Rafa, ¿cómo será el planteamiento de Legacy? Legacy, podríamos ver algún tipo de cambio de línea, considerando que Renekton tiene bastante sustentabilidad para poder mantenerse una línea contra dos jugadores, y considerando también de que Zed, perdón, de que Thresh es un campeón que puede llevarse muy bien una línea contra Y un solo objetivo, logrando. Si es que logra conectar una sentencia de muerte, podría ocasionar fácilmente la muerte, pero agarran el daño, el agro de la torre, y la torre empieza a pegarles. Y también tienen un soporte muy agresivo como Leona, con bastante daño a su lado yo como lo único que Gatorade voy a con decir es Disconto. que, paréntesis, ¿ah? De que agarra el agro de la torre. Yo lo único que vi fue al agro agarrando algo ahí. Lo voy a dejar ahí nomás, ¿ah? Lo voy a dejar ahí nomás. Ok, ahí ya se han ¿Qué revelado dos pasó? ¿Qué pasó? nombres. ¿Qué somos ahí? Ok, ahora sí que sí. Entonces, en la esquina superior derecha de la pantalla de color rojo, representando a Noxus, tenemos nada más ni nada menos que a los chicos de CL5. ¡Hope! Y en la esquina inferior izquierda de color azul están los jugadores de CL5 del Legacy. Vemos que están todos correctamente posicionados, todos de la manita esperando la oportunidad a ver si es que algún osado jugador de Legacy avanza en la jungla rival. Los jugadores de CL5 de Legacy se mantienen de manera defensiva cubriendo todas las entradas a su jungla, mientras, por supuesto, como tú lo comentabas, CL5 de Hope se mantiene defensivo en su bonificación roja. Recordemos que no tienen sentinela en la parte de la bonificación azul, así que podrían esperarse algún tipo de invasión por parte de Legacy en su jungla. Están absolutamente todos esperando cualquier tipo de oportunidad que se pueda presentar. Sin embargo, al otro costado están tranquilos. La muralla de Adriano, vamos, el muro de Troya. ¿Algún otro muro importante por ahí? La La muralla muralla china, china un también. clásico. Ahí están haciéndolo la formación legendaria por parte de. Wow, Legacy, no sé por qué decir legendario. Legacy, cubriendo obviamente a todo lo que respecta su jungla. 1 minuto recién llevamos, 1 minuto 50, y ni siquiera se da la emboscada tardía, ¿recuerdas? Está la emboscada temprana en la jungla, que se hace en segundo 45, donde ya empieza el movimiento, ¿no? Y la emboscada tardía que se hace aproximadamente en el 1:50. Cuando ya la jungla está haciéndole daño a su objetivo, en este caso una bonificación roja o una bonificación azul, y desde ese momento aparecen de la nada los cinco jugadores contrarios para intentar robarle la bonificación y también llevarse la muerte. Ahí está Finalmente. entonces, se llevan ambos bonificaciones rojas, ¿sí? ¿Sí? No, finalmente todo comienza muy tranquilo, sin ningún cambio de línea. Podríamos incluso pensar de que ambos equipos esperaban el cambio de línea del otro equipo, así que Sí. por eso básicamente no hay ningún tipo de movimiento. Así que aventuramos si la apuesta sigue en pie, a ver si entonces Turtle GG se puede llevar se puede llevar la victoria en su carril superior, o por el contrario, Azel la logra. Y eso se va a definir, según mi punto de vista y experiencia, en el hecho de quién saca primero la capa de fuego solar. Exacto, va a poder tener el control mucho más de la línea. Vemos en estos momentos que las junglas van directamente por ambas bonificaciones. Es decir, se toman los primeros minutos muy tranquilos, intentan ganar la mayor cantidad de experiencia posible para ya cuando estén nivel 3 ir directamente por alguna emboscada en alguna línea. No se estaban para riesgos, no se prestaban para ningún tipo de juego adicional. En caso de Lee Sin, es muy común, es muy conocido por ser un personaje que puede hacer emboscadas en nivel muy bajo, nivel 2 de hecho. Pero en esta ocasión, el jugador Gato, iba a decir Gato, crack, pero Gatekeeper, puede hacer, decidió hacer las cosas con calma, aumentar su experiencia y oro a nivel 3 y esperar la siguiente oportunidad. Atento en el carril de medio. Se viene aproximando Nyx con Elise. Está también Corruption esperando la oportunidad. Se va a lanzar con todo. Rappel ni siquiera alcanza a aparecer la marca en el Sí, ¿eh? mapa. Y cuidado, un capullo muy bueno. Pero el reflejo legendario por parte de Yersero hace que, a ver. ¡Oh! Le alcanza a conectar. La contraofensiva no salga del todo bien. Así que 0-0 el marcador. No se concreta ninguna muerte todavía. Exacto, el juego bastante parejo incluso en los últimos golpes en la mayoría de las líneas, excepto en la línea superior, donde vemos allá a Azel bastante complicado con aproximadamente 6 súbditos en contra de Turtle GG. Eso es un punto importante, un punto de manera bastante complicado de manejar. Si dejas que tu rival tenga demasiados súbditos a favor, de hecho, particularmente, si tu rival te ha sacado 17 súbditos, estás perdido. Bueno, no estás perdido, pero tienes muchísima desventaja, más que cualquier otro número. ¿Por qué? Uy, un segundo me ¡Uy! ¡Logra interrumpo. ¡Qué conectar! buena conexión por parte de Gatekeeper! ¡Avanza con todo ¡Oh! encima! ¡Uy! ¡Oh! ¡Fallaba por muy poco! La Solid Blade por parte de Elefante, gracias al destello, reflejos felinos, todo un lince, Mythos Sky, logra escapar.
Exacto, un destello menos para la línea inferior, para los jugadores de CL5 de Legacy, pero que se gasta de manera justificada, porque gracias a que justamente evitaba el Zenith Blade por parte del elefante, que podría ocasionarle la muerte. Cuidado, nuevamente se aproxima Nyx al carril de medio, Corruption, y no, se arrepiente. De hecho, no le da el rango, se arrepiente nomás, ¿eh? No, creo que sí le daba el rango, pero se arrepiente Nyx, se da cuenta que Corruption no estaba demasiado adelante, no iba a causar mucho daño. Pero eso sí, cuidado, porque está, lo tiene en enfriamiento. Tiene 10 segundos de enfriamiento, Yersero. Este es el momento. Se tiene que lanzar. Nyx tiene enfriamiento su Rappel. Le faltan 7 segundos. Van a estar casi al mismo tiempo. No sé si le convenga, la verdad. Sería bastante... Dice que Rappel tiene como 20 segundos nivel 1. Y Yersero con su salto también. ¡Oh! ¡Qué buena finta, Ronaldinho! ¿Cómo lo hace? ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Salto legendario! ¡Alcanza a salir a la torre! ¡Rafa, cuéntame! ¿Cómo lo hace? Exacto. Muy buena anticipación por parte del capullo de Hélice. Y que justamente Yersero logra esquivar de manera muy buena y evita que se lleve la muerte. Aún así, queda bastante dañado con aproximadamente la mitad de la vida y fuerza a que tenga que devolverse a base. Vemos que ya vuelve a base, como lo comentaba, y se compra rápidamente el Cáliz de la Armonía. Un objeto bastante común, sobre todo cuando se enfrenta, cuando hay un personaje con poder de habilidad y con regeneración de maná en el carril de medio. Sí, particularmente en esta ocasión no se daba, pero le sirve mucho el punto que mencionabas de la regeneración de maná, ¿no? Para poder estar siempre ahí en pie, ya que al menos en este momento el jugador Nyx, Hélice, la jungla de los jugadores de Legacy, está molestando muchísimo ese carril. ¿Me atrevería a aventurar? Creo que sí, es el único carril al que ha ido hasta el momento y la verdad le ha complicado muchísimo la existencia. Veíamos en unos minutos, unos segundos atrás, al jugador Aizel, Shen, del carril superior, que estaba algo complicado, pero parece que las cosas han cambiado, las tornas del destino están saltando a su favor, lo tiene bastante herido, a pesar, eso sí, de que los últimos golpes no lo acompañan. Exacto, son aproximadamente 15 últimos golpes que tiene en ventaja en este momento TurtleDG en contra de Aizel. Y esto es un punto crítico. Atento con esto y lo vamos a explicar en detalle. Se acaba de ir a base TurtleDG, Renekton. Y Aizel tiene que decidir, me quedo, ojo, tiene que decidir, me quedo para recuperar, para remontar los últimos golpes, o me voy a base para volver al mismo momento que llegue TurtleDG y no me saque ventaja de empujarme en mi línea. Este es un punto crítico, es un punto en el cual los jugadores profesionales tienen que saber exactamente si conviene o no irse a base o quedarse para limpiar, por ejemplo, esta última oleada de súbditos. Si en este momento Aizel limpiaba esa oleada, quedaba exactamente igual en súbditos. Pero si se queda, TurtleDG ya debe haber llegado y la ventaja de los ítems que compró le va a marcar la diferencia en la línea. Entonces tienes que sopesar, ¿convendrá? ¿No? ¿Todavía no? Eso es un juego minucioso, vamos, quirúrgico, de saber cuándo ir a base y cuándo no. Exacto, es muy muy importante poder manejar eso. Siempre tratar de estar a la par de tu enemigo, en el sentido de cuando él va a comprar, tú tienes que ir a comprar. Pero ojo, también tienes que saber aprovechar el hecho de que cuando él no está en la línea, tú puedes empujarla mucho más, puedes hacer que él pierda experiencia, que es algo muy importante. Si tú tienes una línea de minions con muchos minions, con muchos súbditos, puedes empujarla para que los minions, tus propios súbditos, lleguen hacia su torre rápidamente. La torre los mata y como él no está en la línea, él pierde mucha experiencia. Sí, así que es un punto bastante importante mencionar. Y ya te lo decía yo, cuidado. Mira, Aizel va por al menos uno de los objetos más importantes. Atento ahí la definitiva por parte de Yersero, que lo ocupaba para limpiar rápidamente la línea y llevarse la mayoría de los súbditos. Vemos a Aizel que va por la capa de fuego solar, ¿eh? Va por la capa de fuego solar, o por lo menos tiene uno de los ítems importantes para hacerlo, que es el cinturón gigante. Mientras tanto, pareciera ser que el jugador Yersero va a ir por la Spirit Disarch. La apariencia espiritual. Exacto. Se compra el hábito del espectro, que es justamente parte del proyecto de la apariencia espiritual. Vemos en estos momentos una diferencia de 10 súbditos a favor de los tiradores. Pero demasiado cerca de la torre. Demasiado cerca de la torre. Era muy arriesgado lanzarse luego de conectar esa sentencia de muerte de Mythos Sky. Que fíjate, está haciendo como si tuviese epilepsia. Fíjate que ambos tiradores tienen casi, bueno, 2200 tiene Caitlyn y 2000 tiene Miss Fortune. Así que muy probablemente veamos que se vayan a base. Luego les explicamos en detalle porque dentro del carril superior se ve bastante complicado. Es el muy buen movimiento de las sombras. Lo pasea directamente contra la torre, pero es 3 contra 1. Se parece ser demasiado el castigo recibido. Y ojo, ¿quién se lleva la muerte? Es nada más ni nada menos que Corruption. Muy complicado el panorama. No se le pueden dejar muertes a un set. Y cuidado, que eso sí, a pesar de que los jugadores se llevan una muerte y la torre, los jugadores de Legacy, los jugadores de Hope de inmediato aseguran una torre. Exacto. Y parece ser, y aquí me lavo las manos, que se suspende la apuesta, ¿no? Porque, bueno, no se puede hacer nada al respecto. Sí, de hecho, va por la capa de fuego solar, ¿eh? Va por la capa de fuego solar, pero si llegan 4 jugadores del equipo rival,
ni un Tryndamere con definitiva puede salir de ahí, ¿no? Son 1500 skins, 1522 eran. Ah, no sé. La yo. Yo no vi eso. Y fue viewer por viewer viendo cuántos eran. En fin. Vemos en este momento a Gatekeeper bastante complicado, pero simplemente limpiando su jungla. Vamos a ver con qué vuelve, qué se comprará. Probablemente el espíritu del golem ancestral. No, se compró la piedra vidente, la Sykestone, para poder tener sentinelas. Recordemos que los sentinelas en un Lee Sin, tanto como en una Katarina como en un Jax, juegan un papel muy importante. Total, paréntesis, total, el detalle de Year Zero, que intentó llegar más rápido a la línea y salió hacia atrás, muy bien. Muy bien. Justamente lo que estaba comentando, de que los sentinelas juegan un papel muy importante en campeones como Katarina, Jax y también Lee Sin, ya que les permite tener mucho más movimiento gracias a su habilidad que salte en algún personaje enemigo o aliado. Ajá. Llevamos recién 10 minutos de juego y la primera sangre se entrega a favor de los jugadores de Legacy por la muy buena sincronización. Vamos, estos chicos se conocen de hace tiempo, son veteranos, tienen una maestría excelente en lo que respecta al desempeño y coordinación de los mismos, y por ende se llevan ya la primera sangre yendo 3-4 jugadores al carril de superior. Cuidado, oh. Atentos en el carril inferior. ¡Muy buena entrada con todo! ¡Wow! ¡Sas en toda la boca! La furia del dragón por parte de Gatekeeper junto con, bueno, todas las habilidades de elefante, todas las habilidades de gato crack. Tenemos entonces un 1-1 al marcador. Exacto, una diferencia de 1.5 cas de oro a favor de los jugadores de CL5 de Legacy. ¡Oh! Y cuidado que... Quería muchísimo más los jugadores de Hope. Una llama de fuego solar por parte de Elefante. Y se ve forzado a usar su limpiar. Pero eso cuidado, sí, la presión se mantiene destello? Por parte... Sí, todavía sí. Tiene destello, cuidado con esto. Se mantiene la presión por parte de los jugadores de CL5 de Hope, que ya empiezan a hacerle daño a la torre. Podrían intentar algún tipo de Tide, pero se dan cuenta de que justamente venía llegando Nyx y que también incluso venía Corruption a la línea. Si no le conviene arriesgarse demasiado, al menos ya cumplieron un objetivo y medio, se podría decir. Primero, llevarse una muerte en el carril inferior, en este caso de Mythos Skythresh, y dañar más o menos hasta la mitad de la torre. Son 11 minutos con 45 segundos. Vemos que los jugadores de CL5 de Legacy tienen la ventaja gracias a la torre, principalmente, que se lograron llevarse a los súbditos y también a la bonificación de la primera sangre. Y van arriba por aproximadamente 2K de oro en estos momentos. Atentos en el carril inferior, porque se viene aproximando Gatekeeper, se viene aproximando Lee Sin. ¡Uy! Una sentencia de muerte. Que quería muchísimo más. Y cuidado, se va lanzando con todo Elefante. Llega con Rappel encima. Nyx encima. Se intentaba asegurar todo lo que puede. Un capullo muy bueno. Si lo hubiera lanzado en Gato Crack hubiera sido mejor. Pero casi casi todo suma en el último segundo. Definitivamente los supports necesitan compra excelente en este momento. Veíamos una sentencia de muerte por parte de Mythos. Fallaban los dos. Que, exacto, que falla por muy muy poco. Y luego de eso incluso la Zenith Blade por parte de Elefante también pasa muy muy cerca de Mythos Sky, pero no logra conectarlo. Y de hecho, básicamente eso casi como que le salva la vida. Sí, gracias a que justamente venía Nyx con su Rappel. Finalmente no hubo ninguna muerte en la pelea, pero sí los jugadores de Legacy van a poder llevarse la ventaja gracias a la torre que lograron destruir. Una torre que le vendría muy bien si el dragón estuviese en pie. Le viene bien, pero le vendría aún mejor. Porque si hubiese estado la torre, ese era el momento preciso para ir a por el dragón. Vamos, es la jugada clásica. Botas la torre o matas a algunos y te vas por dragón. Pero en la oportunidad anterior, los jugadores de Hope, muy atentos, ya se lo habían llevado. Y cuidado, porque la diferencia en oro ya empieza a acrecentarse. Parece ser que la labor de los últimos golpes está causando estragos en las líneas rivales. Exacto, la diferencia en la mayoría de las líneas no es demasiado, aproximadamente 10, 15 súbditos de diferencia, excepto en la línea superior, donde hay 30 súbditos de diferencia a favor de TurtleGG en contra de los de Acer. Ya lo decías tú, Rafa, ya nos decían a nosotros en el lobby que la partida anterior fue un trámite, fue una cosa poco... Obviamente modo de fuego, ¿eh? Dejamos en claro que en modo de juego. Era para... un detalle, un desliz, una raya en el tigre, decían, ¿no? Porque esta partida sí que era la que valía la pena. Esta es la partida que lo decide todo. Ahora sí que iban a mostrar las garras los jugadores de Hope. A ver si estarán al nivel de lo mostrado, al menos, en la partida anterior de Legacy. En estos momentos vemos a Miss Fortune Gato Crack devolviéndose a base. Vamos a estar muy pendientes de qué es lo que se va a comprar muy probablemente la sanguinaria para poder empezar a tener una cantidad perfecta. Mira, entre daño y también regeneración de vida. Eso, como lo acaba de comprar. Eso era lo que te quería mostrar. El jugador, bueno, si obviamos el hecho de que hayan llegado 4 jugadores de Legacy a destruir todo top, incluyendo Aizel,
Veíamos ahí en el cambio de daño entre Azel y Renekton que Azel ganó, ganaba en el cambio de daño debido justamente a la capa de fuego solar. Si esa torre todavía no hubiese caído, en este momento Azel estaría dominando la línea. Aparte que Azel en este momento puede empujar mucho más rápido de la línea gracias justamente a la capa de fuego solar que hace daño en área en los súbditos. Sí, un daño que, bueno, está ahí siempre y obviamente en personajes que son muy resistentes viene muy bien. ¡Uy, cuidado! Una sentencia de muerte en el último segundo. Marcamos a morir, perdón, en el último segundo. Corruption avanza con todo lo que tiene y se da cuenta que no vale la pena y se tiene que devolver. Alcanza a escapar por muy poco y el cero es así, ¿eh? Exacto, cuidado con estos 5 segundos para que aparezca el dragón. Conecta directamente en el último segundo. ¡Oh! ¡Muy buena caja! Pero ya está, no hay nada que el sol, ese astro divino, no pueda purificar de los cielos castigando a los males. Le dice entonces elefante adiós, hasta nunca, a Mythos Sky. El problema es que se gastaron dos ultis muy importantes para en el caso de que se fuerce una pelea. Es por eso que los jugadores de Hopes no pueden forzar el dragón en estos momentos. Veíamos que llegaba justamente Gatekeeper para intentar empujar a Thresh hacia su favor, pero este justamente usa destello en el último segundo. Cuidado, atentos ahí cercano al sector de dragón. Muy buena definitiva, mantenerse unidos. ¡Oh! Unas bajo la mira, conectados. ¡Oh! Nike que saltaba encima. ¡Oh! ¡Doble destello! ¡Wow! Reflejos de lince muy buenos. Una furia del dragón, pero era demasiado tarde. Corruption muy complicado. Jensen intentando hacer de la suya, va llegando Deliver. ¡Oh! Arrasado con todo. El ninja de las sombras haciendo de las suyas. Cuidado, se le viene el headshot encima. ¡Wow! La pacificadora de Piltora, la contraofensiva por parte de Yersero. Y casi se llevaba una muerte. Muy complicado el panorama. Y caen dos jugadores de Hope y... creo que ninguno, efectivamente. O sea, aparte de Thresh, que se murió antes, claro, ninguno. Ninguno en ese último enfrentamiento de Legacy. Sin embargo, cuidado, porque logran tener un muy buen objetivo y es nada más ni nada menos que es el lagarto volador, es dragón a las arcas que ya se empiezan a nutrir de muchísimo oro de los jugadores de Legacy. 4 casas de diferencia en estos momentos aproximadamente para los jugadores de Legacy, con una muerte a su favor en ventaja y dos torres también en ventaja. ¡Oh! Cuidado de la respuesta por parte de Yersero, con furia ahí, lanzando su definitiva, su bombardeo para ver si es que podía llevarse la vida de Corruption, o por lo menos para limpiar un poco la presión que había en su torre. Exacto, evitar justamente que lograran hacer un daño significativo en la torre. Vemos en estos momentos a Azel, que mantiene la presión en la línea superior, ya empezando a hacer un poco de daño en la torre, pero llega justamente en el momento oportuno Turtle G para defenderla. Es una línea que se mantiene con mucha presión y también con mucha presencia en el mapa gracias a la definitiva de Azel, como lo acabamos de ver en la pelea pasada. En el carril inferior veíamos el trabajo muy bueno por parte del jugador elefante, que de hecho venía desde el carril de medio hacia el carril inferior limpiando todos los sentinelas para por supuesto hacer algo que es muy pero muy importante en una partida de League of Legends, que es controlar la visión del rival. ¡Y cuidado! ¡Wow! Veíamos el cambio, la finta legendaria por parte de Gatekeeper y casi lo lograba. Se veía venir la definitiva, la furia del dragón, pero esquivaba muy bien Nex con su destello. ¡Ojo! Cuidado, ahí se gana la presea, se gana la medalla, pero cuidado que parece que ahora sí se la van a tener que quitar. ¡Oh, no me lo creo! ¡Mira qué buena entrada con todo! ¡Gatekeeper había alcanzado a conectar! ¡Fallaba muy poco, pero ahí estaba! ¡La balacera implacable, legendaria por parte de Gato Crack, que hacía de las suyas, enfocaba toda su furia! Y se llevaba entonces a un escurridizo, créanme chicos, muy escurridizo, Nax del más allá. Exacto, pero nuevamente vemos lo que se repitió en la pelea pasada. Gastan muchos recursos para poder llevarse la muerte de una persona. Básicamente gastan sus recursos de daño en área, la fuerza que tienen, pero la gastan en solo una persona, solo en una muerte. Por lo tanto, en estos momentos, a pesar de haberse llevado la muerte de Nyx, probablemente los jugadores de CL5 de Hope se mantienen en desventaja en el caso de una pelea 4 contra 5. Cuando ya estamos entrando en el minuto 18, ¡uy, cuidado! A Deliver casi le conectaban una espada Zenith por parte de Elefante, Leona, que por muy poquillo fallaba. Vemos, mientras tanto, que Corruption Zed en la línea inferior se mantiene presionándola muy bien. Ya, si no me equivoco, incluso ya le ha hecho daño a la torre, la tiene prácticamente con el 50% de vida. E incluso va a mantenerse ya para intentar llevarse la torre y obtener un poco más de oro en beneficio para su equipo.
Sí, cuidado porque la presión por parte de los jugadores de Legacy es muchísima todavía. La está manteniendo ahí en el carril de medio y parece ser que se van a llevar esa torre. Efectivamente, ahí está. Uy. Se la llevan. Uy, iba a decir sin ninguna dificultad, pero parece que no. Llegaba con todo Elefante encima. Tiene que lanzar su definitiva Yersera. Ya está. Se logra arrebatar muchísimo daño encima. Llega en el último segundo. Muy bien jugado Aizel. Entraba con todo. Next, muy complicado el panorama. Y alcanzará a escapar. Parece que sí. Mira qué buena suerte. Ahí está. Tenía justamente la bonificación roja para saltar encima. Acá entonces se va directamente a los reinos de Hades. A Deliver. Caen dos jugadores del equipo DSL5 de Legacy. ¿Pero a qué precio? Cae la segunda torre de la línea inferior y la segunda torre de la línea superior queda con aproximadamente el 30% de la vida de estar completa por parte de Tortuga. Eso sí, los jugadores de Hope responden bastante agresivos y logran derribar la torre del carril de medio. Y ojo, eso sí, que es recién la primera torre a su favor. Con una diferencia de oro de aproximadamente 5K a favor de los jugadores de CL5 de Legacy. Sigue en persecución el jugador Aizel, se lanza encima con todo. Cuidado, Dominus a favor de TurtleGG, va llegando también Gatekeeper. It's a trap, una mascarada, cuidado, empiezan a perseguir con todo lo que tiene. Conecta y se arrepiente, Rafa, se arrepiente. Fue una decisión sabia. Exacto, me imagino que no tenían la visión de Corruption, por ejemplo, ni tampoco la de Nikes. Sí sabían de que estaba a Deliver y TurtleGG en la zona de media por los centinelas que tienen puestos justamente en el lado de la torre. Pero aún así era arriesgarse demasiado, considerando de que TurtleGG, aparte de eso, tiene la torre para protegerse y que Aizel estaba con aproximadamente la mitad de la vida, incluso menos. Tenemos la primera pausa de este tercer encuentro. Tranquilos chicos, ¿eh? No se van a perder absolutamente nada. En el momento que los jugadores empiecen a comentar el motivo particular del por qué se ha dado esta pausa, lo vamos a comentar. Bueno, creo que es más que evidente, TurtleGG se acaba de caer. No sé si fue... Probablemente se cayó. Probablemente se cayó, porque sí. Salió y volvió muy rápido, más que como reconectar de por sí. Lo que sí, aprovechamos esta pequeña brecha para mencionar asuntos importantes. Nuevamente, Corruption haciendo de las suyas en el carril de medio, a pesar de que el jugador Yersero, al menos en los primeros 6 niveles, tenía la ventaja por el rango. Exacto, pero recordemos que justamente en esos niveles fue cuando Nikes mantuvo una presión muy fuerte en contra de Yersero y lo incluso forzó que tuviera que devolverse varias veces a base, gastar sus destellos, por ejemplo, que básicamente lo necesitaba para defenderse de Corruption. Vemos que al menos el jugador Nikes Ellis se pasea por la jungla rival, limpiando todos los centinelas que encuentra en el camino porque se está aventurando a ver si se puede encontrar con alguna presa. En esta ocasión puedes hacer Aizel, Shen, cuidado. ¡Uy, mira qué buen centinela! ¡Qué buen centinela! Lo puso justo en el momento exacto. La presión se mantiene por parte de los jugadores de CL5. De Legacy, vemos a Corruption. Oh, cuidado, Corruption se lanza en todo en contra de Gato Crack. Tiene que salir de ahí. La sentencia marcado para morir. Lo cobró muy caro. Se lleva nomás esa muerte y puede venir la segunda. Wow, llamarada solar y llegaban todas las fuerzas. No, The Gatekeeper saltaba encima. Una definitiva legendaria. Una patada en toda la boca. La furia del dragón. Sigue en persecución en contra de Mitros Sky. Se lo va a llevar. Se lo van a dejar. Mira. Se lo va a dejar ayer cero. Se llevó con la bonificación roja. La bonificación roja hizo su labor. Bueno, lo intentó. La intención es lo que cuentan, dice. Sí, sin embargo, esa intención de dejar la muerte retrasó mucho la devuelta al carril de medio. Y eso les cuesta. Una torre. La segunda torre del carril de medio de los jugadores de SL5 de Hopes. Se mantiene la ventaja. Incluso en estos momentos empiezan a arrinconar a Aizel, que se ve ya bastante complicado. Fíjate cómo Adeliver anticipa su movimiento. Sí, pero cuidado. Cuidado porque Aizel tiene mucha defensa. Y tiene además su llamarada de fuego, su capa de fuego solar, perdón. Y eso le puede complicar muchísimo el panorama. Además, venía justamente Gatekeeper y podía ser de las suyas. Ya lo hizo una vez. Exacto, ya lo hizo una vez. Son aproximadamente 5K de diferencia de oro a favor de los jugadores de The Legacy, que hasta el momento están dominando muy bien el encuentro. Vemos ya a los jugadores de Hopes moviéndose rápidamente por el dragón que acaba de salir hace unos pocos minutos y que por supuesto intentarán buscar una ventaja en oro gracias a este. Pero por supuesto los jugadores de The Legacy van directamente a proteger su objetivo, básicamente para no darles ningún centavo de oro, pieza de oro, mejor dicho, a los jugadores. Claro. Aizel ya tiene su definitiva, mantenerse unidos, así que puede seguir empujando el carril superior y aparecer en el momento más oportuno. El sector del dragón es el objetivo que quieren ir de inmediato los jugadores de CL5 Legacy y parece que se lo van a dejar, ¿eh?
Exacto, sí. Tienen que lidiar con Corruption. Es que justamente ese es el problema. Corruption, que hace un enfoque en contra del soporte. Cuidado, Elefante sabe que no tiene nada más que hacer y se va a sacrificar en pro del dragón. No es necesario porque ahí estaba Mythos Sky lanzando. ¡Oh! ¡Cuidado! Lanzando su pasajero oscuro para salir airoso del embate. Y cuidado, Gatekeeper, no, la palabra gris se me viene a la mente. Menos mal que aún se mantenía la definitiva, mantenerse unido. ¡Qué buena finta por parte de Nyx! ¡Y nuevamente otro pasajero oscuro! ¡Atento, chicos! ¡Atento a todos los soportes! Porque así es como se debe jugar. ¡Cuidado un segundo! ¡Me interrumpo! ¡Avanzado con todo Turtle GG! ¡Dominos encima! ¡Oh! ¡Un desgarrar muy implacable! ¡Le se levanta la caja con todo lo que tiene! ¡Empieza a recibir muchísimo castigo! ¡Hay daño por doquier! ¡Nyx está realmente complicado! ¡La fuerza por parte de Hogue es increíble! ¡A ver si puede concretar! ¡Oh! ¡Elefante en contra de Nyx! ¡Se va a llevar! ¡No! ¡Muy, pero muy bien jugado! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Y cuidado que se logra arrebatarse la vida de un jugador muy importante, que es el tirador! Y cuidado, porque las puertas del reino de Hades empiezan a abrir y las almas de estos guerreros regocijan dicho reino. Hay 4 en contra de Hope y 3 en contra de Legacy. Exacto, una batalla realmente muy, muy emocionante con acción prolongada. 24 minutos de juego con 20 segundos, 10 a 10. Es el marcador de muertes totalmente igualado, pero la ventaja es clara para los jugadores de CL5 de Legacy con aproximadamente 8K de oro en ventaja. Es implacable la diferencia. Es brutal en lo que respecta al oro, porque en muertes sigue siendo igualado. Esto es interesante mencionarlo, porque la diferencia de oro básicamente se refleja en los objetos, en los ítems que se pueden comprar. Y hasta el momento, por ejemplo, hablemos un poco de los tiradores. ¿Cómo van esos tiradores? Por parte de Miss Fortune, Gato Crack tiene ya terminada su sanguinaria, como lo comentamos en un momento, y también tiene sus últimos suspiros para poder hacer un daño significativo en contra de Renekton y poder sacárselo de encima en los momentos cuando él intente llevarse la vida de Gato Crack. Por parte de Caitlyn, Adeliver tiene también su sanguinaria, su daga de Static y la Pikachu, que junto con su espada larga, que muy probablemente también va a ser el proyecto para sus últimos suspiros, también para lo mismo que Gato Crack, para poder sacarse a Ezreal de encima y poder llevarse su muerte lo más temprano posible. Oh, cuidado un segundo, me interrumpo en el carril superior. Está bastante complicado, Nyx se la lanza encima. Ezreal junto con Gatekeeper esperaba que se juntara junto con Renekton. Atento con esa jugada, movimiento a las sombras espectacular. Taunt legendario, cuidado, ahí está el pasajero oscuro si es necesario, para ver si puede salir de ahí. Y no, se lo llevan nomás al más allá. Siguen avanzando con todo. Y mientras tanto, veíamos en otra situación cómo el jugador Jercero se llevaba la muerte de Thresh. Cuidado, se separa nomás. Y mira lo que está pasando en el carril inferior. Exacto, eso mismo te iba a comentar. Corruption haciendo de las suyas, empujando la línea, haciendo un poco de daño contra la torre. Incluso fuerza que Elefante tenga que ir a defender la torre en vez de ir a apoyar a sus compañeros en la línea superior. Sí. Turtle G, de todas formas, recibiendo bastante daño. Gato Crack, la verdad, le está haciendo mucho daño. Sí, le hace mucho daño. Justamente por el. Los últimos suspiros, como te lo estaba mencionando hace unos momentos con los objetos que tenían comprado los tiradores. Veíamos estrategias divididas. Corruption, que estás jugando muy inteligentemente, aprovecha las aberturas, aprovecha la brecha literalmente que le da sus rivales, y en esta ocasión logró derribar la última línea defensiva en contra, o antes, perdón, de un inhibidor. Se lleva la tercera torre, tier 3, acaba de caer, y ahora es solo cosa de empujar las demás líneas y luego limpiar todo ese sector. Exacto, 26 minutos con 45 segundos, los jugadores de SL5 de Hopes tienen la ventaja en muertes, pero no así en oro, por supuesto, como lo estábamos comentando. Corruption intentando hacer un poco de daño en contra de Ezreal. Es muchísimo el daño que recibe Ezreal, realmente, me asombra, cuidado. De hecho, lo hubiese haber perseguido más, pero no sabía si le venían o no, no se quería arriesgar, no tenía sentinelas en ese sector. Y de hecho, me llama la atención, eso me hace estudiar un poco más en detalle. Un segundo, me interrumpo, porque vemos ahí a Gatekeeper que se lanza en contra de Nyx. Junglero contra junglero, ¿quién ganará? Van llegando las fuerzas de Hope, a ver si puede conectar. ¡Oh! ¡Cuidado! Mira esa contraofensiva por parte de Nyx encima de Elise, haciendo de las suyas. Lo deja muy complicado que se crucen, ahí está. Salvavida, menos mal. Guardaespaldas, de hecho. Exacto. Veíamos bastante complicado tanto a Ezreal como, en este caso, a Gatekeeper, el DC, que reciben muchísimo daño a los jugadores de The Legacy. Básicamente la diferencia de oro en estos momentos se hace sentir gracias al daño extra que tienen los jugadores de The Legacy. Turtle GG se asegura entonces con una torre más para favor de su equipo. 7-1 el marcador de torres. Está muy complicado. Y mira, Ezreal se abalanza nomás, ¿ah? Como que aquí para aquí estoy yo, y ojo, ahí está el motivo, claro, tenía la espada del rey arruinado, se abalanza con todo y se va a llevar la muerte. Impresionante desempeño por parte de Ezreal, a pesar, eso sí,
que intentaba escapar a como de lugar ese set. Cuidado, atentos, ahí veíamos una llamada de fuego solar. Balacera por parte de Gato Crack, muy buena definitiva por parte de Isel, siempre atento a la jugada. Turtle GG que se va a lanzar con todo, robar el varón. Uy, casi, Nex, muy atento en el último segundo. Espectacular, furia del dragón, los levanta a todos. Chusa, me huele por ahí, cuidado. Gato Crack avanza con todo lo que tiene, muy buena conexión por parte de Gatekeeper. Pero es legendaria el reflejo por parte de Turtle GG, una desorientación y frenan seco. Los embates rivales, Isel sigue en fragrante persecución. ¿Podrá concretarlo? Se la va lanzándose encima. Si le da la oportunidad de liberar, se lo va a llevar. Movimiento de la sombra, legendario. Cuidado, bajo la mira. ¡Wow! Muy, pero muy bien jugado. Espectacularmente bien jugado por parte de Legacy. Cuidado, porque mientras tanto veíamos ayer cero que nuevamente, ojo, nuevamente, aquí hay un detalle. Nuevamente sale en persecución de Thresh. Sale en persecución de Sky. Y le cuesta la pelea de batalla de equipos a su equipo completo. Cuidado con esto, luego lo hablamos en detalle. Falló por muy poco el capullo. Se ha forzado a usar su barrera, se devolvía Gato Crack y esto se complica demasiado, va cayendo ya, cae en el último segundo gracias a Turtle G, Gato Crack, y ¡oh! Perfecto el timing, perfecto el último segundo, una pacificadora de Piltover y se lleva a Yercero dando un ace desfasado. Exacto, muy buena jugada por parte de los jugadores de CL5 de Legacy. Lograban moverse en el momento preciso cuando estaban peleando con el dragón, con el varón. Se lo logran llevar y luego de eso venía todo el embate de los jugadores de The Hopes. Pero a pesar de eso, a pesar de estar muy complicados, logran retroceder, logran empezar a hacer un poco más de daño, logran esforzar a que alguno de los jugadores de CL5 de Legacy tengan, perdón, de Hopes, tengan que devolverse a su base. Y es ahí cuando se dan media vuelta en contra de Chen, en contra de Aizen en específico, y logran hacer muchísimo daño. Incluso hay una jugada de así, pero milimétrica. Ajá. En cuanto viene la pacificadora de Piltover de Adeliver y Aizel utiliza su desplazamiento de las sombras y queda así como justo en el límite de esa pacificadora de Piltover que podría haber acabado con su... Hay un punto importante que hay que destacar. El asunto de que el jugador Mythos Sky, el soporte Thresh de los jugadores de Legacy, está haciendo... Es casi como si tuviese el provocar. Es casi como si tuviese el provocar en contra de Yercero. En las dos últimas batallas de equipo, Yercero salió en persecución de Thresh, salió en persecución de Mythos Sky hasta el infinito, literalmente. Es decir, estaban combatiendo cercano a la jungla superior y estaba Yercero contra Mythos Sky cercano a un dragón. Ahora recién, estaban todos peleando en el carril superior y ellos estaban peleando en el carril de medio solos. Es decir, algo le tiene Yercero en contra de Mythos Sky porque sale de cabeza. Ese es su objetivo principal. Obviamente lanza su definitiva en medio de la batalla, pero luego como que no sé, no ve más, hace la visión de túnel y las cosas se complican. Dos veces, no me atrevo a aventurar de que sea 100% por ello, que no ganaron la batalla de equipos, pero sí, quizás hubiesen quedado mejor parados. Ahí está el resultado parcial hasta el momento, 15-14, el marcador a favor de Legacy, y en lo que respecta a oro, Rafa, las cosas parece que son bastante mejor a favor de Legacy. Exacto, la diferencia de oro son aproximadamente 12... sí, 12k de oro. 12k de oro diferencia a favor de los jugadores de CL5 de Legacy. Veíamos una pequeña pausa ocasionada por la desconexión de Elefante y luego incluso también la desconexión de Turtle DG, pero ya están ambos de vuelta, así que esperamos que parta lo antes posible la partida. Recordemos que esta es la última partida del mejor de 3 donde se está jugando una de las dos semifinales del torneo de clausura de Liga Sox. Se está jugando prácticamente el todo por el todo, sí, literalmente, y de hecho esto es... no sé, es casi, digamos, ejemplar, ¿no? ¿Por qué? Porque llegan a la semi, dos equipos, a la semifinal, dos equipos que se podría decir son camaradas, ¿no? Son ambos, claro, son hermanos, son ambos CL5. Por un lado Legacy y por el otro Hope. Así que es gane quien gane, básicamente es CL5 quien gana, pero no por lo evidente, sino que es decir como el grupo, la hermandad de CL5 es quien va a ganar. La casa deportiva. Claro, se podría decir de cierta manera. Por ende, es bastante interesante ver que el rendimiento y el desempeño de esto, de esta casa deportiva, se podría llamar, ¿no? De esta marca, este nombre de CL5, está teniendo muy buenos frutos. Exacto. Entonces, recordemos que vamos a los 29 minutos con 5 segundos exactamente. La pausa todavía se mantiene, así que no se preocupen. Son 7 torres a favor de los jugadores de CL5 de Legacy contra solo una por parte de los jugadores de Hopes. La diferencia de oro definitivamente es muchísima y más aún ahora cuando los jugadores de CL5 de Legacy tienen la bonificación del varón. Esa bonificación que marca la diferencia. Los varones que ganan la partida, ya lo hemos dicho muchas veces, es complicado ver cómo desbalancea una partida muy equilibrada cuando ya tienen la bonificación de varón en un equipo.
Vemos en estos momentos que la partida justo se pausó cuando los jugadores de SL5 de Legacy iban con las intenciones de empujar a la línea superior. Uh-huh. Probablemente veamos el primer inhibidor de la partida caído, considerando que faltan 34 segundos para que vuelva a aparecer Miss Fortune, y también considerando de que está el segundo, el inhibidor de la línea inferior, de la línea de bot, también está expuesto. Vamos en estos momentos con la partida. De regreso. Ya, exacto, ya se termina la pausa, así que volvemos a esta emocionante partida donde se están jugando la vida ambos equipos. Ya estamos entonces con todo. Ya lo mencionábamos, los jugadores de Legacy se quedan entonces con la bonificación del varón. Y estas cosas empiezan a ponerse color de hormiga en contra de los jugadores de Legacy, CL5 Hope. Es que iba a decir Legacy Hope, pero parece que por ahí no. Exacto, como que no pega. No pega, sí. Mucho. Pero mira, lo que sí pega, y pega muy fuerte, es ese jugador que vemos en pantalla, Corruption, con 267 de daño. Y como si fuera poco, ha sacado ya la moneda de Caronte. Puede volver del más allá, le paga el precio que cobra dicho transportista del más allá, de los reinos de Hades, para salir del mismo y volver a los campos de batalla. Cuidado con esto, porque ya vimos de antes que se lanzaba en contra de un Shen, de un Aizel, y le causó mucho daño, a pesar de ser prácticamente el jugador con más defensa de ese equipo. Exacto. Vemos en estos momentos la presión por parte de los jugadores de CL5 de Legacy, que comienzan a presionar la zona media y la zona inferior. Obviamente me da la impresión de que van a ir directamente por el inhibidor expuesto de la línea inferior antes de arriesgarse a intentar hacer daño en la torre de la línea de medio. Sí, la verdad, vemos al jugador Yercero utilizando bastante bien sus cargas concentradas para poder salir de todos los embates. De hecho, es prácticamente una piedra angular en el desempeño de un buen Six. La movilidad que te permite tener dicha habilidad es justamente lo que marca la diferencia entre literalmente morir o matar. Exacto. Vemos en estos momentos que Elise Knight se devolvía a la base para poder comprar su cetro abisal y poder tener un poco más de daño, aparte de la resistencia mágica en contra de Six, y también el debuff que deja al estar cerca de alguno de esos otros objetivos, para que en este caso sus habilidades hagan más daño. Vemos que Knight se paseaba, conecta. De hecho, conectaba un excelente capullo. Ojo, lo conectaba justamente en contra del tirador, Gato Crack, de los jugadores de Hope. De hecho, si hubiese estado más cerca a Turtle GG, quizás lanzarse ahí no hubiera sido mala idea. Podría haber sido una opción. Pero, ¿para qué arriesgarse cuando puedes ir directamente por el inhibidor que ya no tenía torre? Sí, Corruption haciendo de las suyas. Muy buena sentencia de muerte. Mira cómo se les ha masacrado las líneas rivales. Vemos que sale mi casa, mis reglas. Definitiva de Mythos Sky en el último segundo. Rage haciendo de las suyas. Marcado para morir elefante. Y como si eso fuera poco, unas bajo la mira. Van cayendo, no tres, sino cuatro. Y todavía cuando queda uno en pie, corre por su vida como de lugar. Lo acaban de encerrar y se acaba de caer. ¿No? ¿Qué pasó ahí? Y tenemos entonces una exterminio, un ace a favor de los jugadores de CL5 de Legacy, que van a ir directamente por el inhibidor que tienen expuesto, muy probablemente para intentar acabar con esta partida. Yo no sé si realmente se cayó o no quería ver lo que pasaba y tuvo que ir desesperadamente a salir de la partida. Pero cuidado, porque ahí está, empieza a recibir muchísimo castigo la primera torre de la última línea defensiva antes del Nexus, cuando ya viene la segunda torre caída, desparramada en los campos de batalla, y cuando tan solo van quedando 500 de vida. Entonces, te preguntamos, Rafa, cuéntame, ¿qué tenemos? Tenemos GG para CL5 de Legacy. ¿Qué pasa? Directamente a la final del torneo de clausura de Liga Samsung mañana mismo. Una partida realmente increíble que acabamos de vivir en estos momentos, cuando los jugadores de CL5 de Legacy lograban obtener una ventaja en oro nuevamente, al igual que la partida pasada, muy amplia. En estos momentos son casi exactamente 20k de diferencia a favor de CL5 de Legacy. Perfecto, ¿sabes? Ahí está entonces, tenemos al